Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Qué bueno que estén en clase y que ya estamos terminando la semana. Esa es una muy buena noticia, ¿verdad? Espero que todos se encuentren muy bien y con muchos deseos de aprender en esta mañana. Vamos a comenzar con nuestra clase de física y en esta ocasión vamos a cambiar ya de unidad, ¿verdad? Hemos venido trabajando en cuanto a cinemática. Hemos aprendido ya varias cosas, distintos tipos de movimiento, movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, caída libre, tiro vertical. Entonces, ya hemos aprendido como los movimientos fundamentales y ya nos toca pasar a la siguiente unidad. La siguiente unidad se titula Estática y Dinámica. Aquí vamos a ver lo que son las fuerzas y las reacciones que las fuerzas causan en los cuerpos y vamos a aprender también un poco en cuanto a las leyes de Newton, ¿verdad? En eso se basa el aprendizaje de esta unidad. Así que comencemos nuestra clase de este día hablando un poco acerca de nuestro contenido socioemocional. Usted quizá ya se dio cuenta que durante la semana hemos estado hablando acerca de los juegos tradicionales. A mí me encantaba cuando era chiquita jugar esos juegos, ¿verdad? Recuerdo que salíamos en las tardes con mis amigos de la colonia y jugábamos todo lo que podíamos. Arranca cebolla, escondelero, mica, los colores, un montón de juegos. Algunos de ustedes no sé si han logrado jugar todos los juegos tradicionales que existen. Vamos a hacer un pequeño recuento con un video que los recoge acá y quiero que vean cuáles todavía no han jugado y que les gustaría jugar. Vamos a ver. Tradicionales, El Salvador. Chibolas o canicas es un juego tradicional salvadoreño que básicamente consiste en ganar la mayor cantidad de chibolas. Se trata de sacar las chibolas colocadas dentro del círculo por medio de golpes con la chibola golpeadora, teniendo el cuidado de no dejarla adentro. Capirucho está compuesto por una base con forma de sombrero o barrilete y un palito largo. Ambas partes están unidas con una cuerda resistente. Se juega insertando el palito en el capirucho la mayor cantidad de veces consecutivas. Trompo está hecho de madera con forma de pera, con una punta de hierro. Incluye una cuerda para enrollarlo y hacerlo girar o, como dicen los niños, hacerlo bailar. La pizcucha está elaborada con plástico o papel. Son conocidas como cometas o barriletes. Su origen es asiático, pero fue adoptada como un juguete de gran preferencia por la niñez salvadoreña. Con la llegada de los vientos, los niños suelen encumbrar las pizcuchas, es decir, hacerlas volar. También tenemos otros juegos como la peregrina, saltacuerdas, los llamados jacks, arranca cebolla y algunos más. Vaya, ese es como un pequeño recuento de los juegos tradicionales que nosotros tenemos. El propósito de recordarlos es poder rescatarlos, ¿verdad? Porque muchos de ellos se están perdiendo. Incluso se ha hecho un intento desde el Ministerio de Educación para rescatar estos juegos, invitando a los docentes a que en los recreos, sobre todo en las escuelas primarias, los niños puedan jugar este tipo de juegos tradicionales. Pues poco a poco se han ido sustituyendo por otro tipo de juegos, sobre todo juegos digitales, ¿verdad? Juegos de video. Así que les invito a que puedan practicar estos juegos cada vez que puedan, son muy divertidos y así ayudamos a conservar nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra identidad. Bueno, chicos, una vez que hemos hablado de eso,
Vamos a pasar a la parte de la clase. La primer cosa que tenemos que estudiar cuando hablamos de estática y dinámica y de leyes de Newton y todo eso son las fuerzas. ¿Qué son las fuerzas? Bueno, las fuerzas es algo con lo que estamos familiarizados, ¿verdad? Porque todos los días las usamos. Hasta para levantarnos de la cama necesitamos hacer fuerza, ¿verdad? O para levantar cualquier objeto. Entonces es algo cotidiano. Pero cuando nos piden que definamos lo que es una fuerza, ya nos cuesta un poquito más. Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla para que veamos lo que es fuerza. Luego voy a compartir con ustedes un interactivo. En ese interactivo vamos a hacer algunas experimentaciones, ¿verdad? Para comprobar lo que estamos tratando de deducir y para que ustedes lo puedan ver en acción y que pueda quedar como más claro en su mente. Ahorita. Vaya, comencemos entonces con nuestra presentación. Vale. Ah, quiero ver si puedo mejor compartirles. No, no me deja compartirlo así. Voy a tener que estar cambiando. Vaya, entonces comencemos definiendo lo que es fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial. Eso es lo primero que tenemos que saber. Es decir, que trabaja como un vector, ¿verdad? Para poder expresarlo totalmente necesito de un número y una unidad, que en el vector se llama módulo. Necesito dar una dirección y un sentido. Por ejemplo, para poder definir totalmente una fuerza, yo necesito hacerlo así, ¿verdad? La fuerza F es igual a 25 newtons, que es una unidad de fuerza, como ya veremos un poquito más adelante, con 30 grados al sureste. Así se expresa totalmente un vector. Se le pone una flechita aquí. Y tengo el módulo del vector, la dirección y el sentido. Pero como hemos aprendido y que hemos trabajado cinemática, si yo tengo fuerzas que solamente se encuentran en el eje de las X, que actúan en una línea horizontal, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Si mi fuerza apunta hacia la derecha, entonces puedo poner 25 newtons, en vez de poner al este, 25 newtons, positivo. Y si la fuerza apuntara hacia la izquierda, entonces yo le pondría menos 25 newtons. Esa es una forma de poder expresar un vector. El signo me indica hacia dónde es que apunta, ¿verdad? Igual, si fuera una fuerza que solo se mueve en el eje de la Y, si va hacia arriba sería una fuerza positiva y si va hacia abajo una fuerza negativa. Esta notación que ustedes ven acá la vamos a utilizar solamente cuando el vector esté inclinado. Eso quiere decir que voy a tener fuerzas así, como esta que voy a dibujar acá sobre la caja. ¿Verdad? Que ya tiene una inclinación, no está ni en X ni en Y, sino que es compartido en X y en Y. Entonces ya uso esta notación. ¿Preguntas hasta este punto? Vaya, ya sé que no, quizás no tienen preguntas porque esto es algo que ya ustedes ya saben, ¿verdad? Ya lo estudiamos. Entonces, una magnitud vectorial. La siguiente cosa que es sumamente importante es que esta magnitud vectorial
es capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de los cuerpos. Esa es la parte que le va a interesar a esta parte de la física, que se llama estática y dinámica. ¿Cómo la fuerza es capaz de modificar el estado de movimiento o reposo de los cuerpos? La otra cosa que hace la fuerza y que no nos va a interesar ahorita es que también puede deformar los cuerpos. Imagínense que yo tengo aquí una caja. Esta caja de acá no fuera de madera, sino que fuera de cartón. Y yo hago una fuerza súper grande con ella y la deformo, ¿verdad? En vez de estar así, está un poco más apachada, más deformada. Entonces, una fuerza también puede deformar los cuerpos. Pero no vamos a estudiar eso en este momento, sino que vamos a estudiar cómo cambia el estado de movimiento. Para eso quiero que vean el siguiente interactivo, donde vamos a comprobar lo que acabamos de decir. Aquí tengo una caja sobre unas ruedas para ayudar a la movilidad y este hombrecito que está acá nos va a ayudar a hacer fuerza sobre esa caja. Usted puede ver que si yo pongo una fuerza positiva, el objeto se mueve hacia la derecha y si pongo una fuerza negativa, el hombrecito aplica una fuerza hacia la izquierda. En comunión con lo que yo le acabo de decir, ¿verdad? Que los signos me ayudan a mí a poder dar la dirección del vector. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahorita el cuerpo está en reposo. Si yo le aplico una fuerza a ese cuerpo, lo que voy a lograr es que el cuerpo se mueva, ¿verdad? Cambia del reposo al movimiento. Pero ¿qué tal si yo va en movimiento como ahorita y le aplico una fuerza contraria? Puedo hacer que el objeto deje de moverse, ¿verdad? O que reduzca su velocidad. Entonces, como puede ver usted, una fuerza cambia el estado de movimiento del cuerpo. Si está en reposo, puede ser que se mueva. Si está en movimiento, puede ser que vaya más rápido, puede ser que se detenga o puede ser que cambie de dirección. Por ejemplo, ahorita se dirige hacia la izquierda, pero yo puedo aplicar una fuerza que haga que se empiece a dirigir hacia la derecha. Entonces también puedo hacer que cambie de dirección. ¿Preguntas con esta parte, chicos? Entonces, en los ejercicios, cada vez que usted vea que hay un cambio en el movimiento del cuerpo es porque hay alguna fuerza ahí que está haciendo ese cambio. Eso es lo que usted tiene que pensar cuando vea un cambio en mi situación de movimiento. Muy bien. Las unidades en las que se mide la fuerza va a depender del sistema de unidades que estemos utilizando, ¿verdad? El sistema de unidades que más usamos nosotros es el sistema internacional, que se representa con SI nada más, como puede ver aquí, como ya hemos aprendido antes. Pero también se usa el CGS y el sistema inglés. La fuerza se mide en newton, en el sistema internacional. El newton, por provenir de un nombre propio, ya sabe usted que es el apellido de Isaac Newton, entonces se representa con una N mayúscula. Un newton equivale a las siguientes unidades fundamentales. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. En el CGS se miden dinas. Una dina equivale a un gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Y en el sistema inglés se mide en libras. Una libra es un slug por pie sobre segundo cuadrado. Para medir las fuerzas, así como medimos el tiempo con un cronómetro o medimos la temperatura con un termómetro, etcétera, para medir la fuerza se utiliza este dispositivo que ustedes ven en esta ilustración que se llama dinamómetro. Los que ya tienen algún tiempo de estar en el cole ya han utilizado el dinamómetro en el laboratorio. Este básicamente es un resorte, ¿verdad? Y la elongación del resorte es el que me va diciendo la fuerza que se está midiendo.
Preguntas, chicos. Bien, para poder continuar con la clase, yo necesito definir otra cosa más. Y este término es centro de masa o centro de gravedad. ¿A qué se le llama así? Bueno, usted sabe que todos los cuerpos tienen una masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La materia no está organizada, no está distribuida de manera uniforme en todos los cuerpos, ¿verdad? Entonces, utilizamos este concepto de centro de masa o centro de gravedad como el punto donde yo puedo acumular o donde yo considero se pudiera acumular toda la masa, concentrar toda la masa de un cuerpo. Este centro de masa es el punto de equilibrio de un cuerpo, como puede ver aquí en esta ilustración que yo puse, que está este papel y justo en ese puntito, si yo pongo un bolígrafo, la punta de un bolígrafo puede equilibrar el papel. Entonces, ese es el centro de masa de este papel. Y se asume que se puede hacer eso porque ahí está concentrada toda la masa. Esa solo es una suposición, ¿verdad? Pero esto nos ayuda a facilitar el cálculo de lo que vamos a aprender a sacar en esta unidad. Todos los cuerpos tienen un punto de equilibrio, ¿verdad? Generalmente, si los cuerpos son de distribución de masa uniforme, porque no todos los cuerpos tienen la masa distribuida uniformemente, pero nosotros nos vamos a concentrar en ese tipo de cuerpos, ¿verdad? Cuando tienen la masa distribuida de manera uniforme, el centro de masa coincide con el centro geométrico, es decir, donde cortan todas las líneas que cortan a un cuerpo. Ahí donde se unen todas, ese es el centro geométrico. Entonces, ahí mismo estará el centro de masa o centro de gravedad. Como puede ver en el siguiente interactivo que le voy a compartir, ya no tengo figuras planas en este interactivo, sino que tengo figuras volumétricas. ¿Verdad? Tengo un cubo y dos paralelepípedos. Entonces, si yo pongo transparente, por ejemplo, el cubo, puede ver que aquí hay líneas. Estas dos líneas se cortan justo en este punto. En ese punto estará el centro de masa. Igual en los paralelepípedos, ¿verdad? El centro de masa se ubica en el punto donde se cortan estas líneas que dividen el cuerpo. Preguntas con el centro de masa. Todo claro hasta el momento, entonces. Perfecto, entonces sigamos con nuestra clase. Ahora que ya sabemos qué es el centro de masa, qué es una fuerza, vamos a pasar a estudiar distintas fuerzas. Nos vamos a concentrar, no es que todas las fuerzas que voy a explicar esta mañana, esas son las únicas que existen, sino que son como las principales que vamos a utilizar. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver lo que es un diagrama de cuerpo libre. Esto va a ser como algo súper fundamental para nosotros en esta unidad, así que necesito que lo entiendan perfectamente. Un diagrama de cuerpo libre lo vamos a abreviar siempre como DCL para no escribir toda la palabra. Es una representación gráfica muy sencilla que se utiliza para analizar las fuerzas que actúan en un cuerpo. Y va a ser un eje cartesiano, como puede ver acá. Yo tengo el eje X, el eje Y, y voy a ubicar el punto 0,0 en el centro de gravedad de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estudiar ahorita son fuerzas que actúan justo en el centro de gravedad. Así que a partir de este centro de gravedad yo voy a dibujar las fuerzas. Las fuerzas siempre se ubican en el plano cartesiano naciendo del origen. Aunque yo tuviera una fuerza así como esta que voy a dibujar, imagínense que me dan a mí esta cajita amarilla que ven ahí.
es esta que estoy dibujando, y me dice, mire, sobre esa caja actúa esta fuerza, actúa también esta fuerza, y actúa también esta fuerza, con un ángulo aquí de 20 grados. A esta le voy a poner F1, F2 y F3. Cuando yo vaya a ubicar estas fuerzas en mi diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre, todas las fuerzas tienen que nacer del origen del plano cartesiano. Entonces voy a agarrar la F1 y lo que voy a hacer es arrastrarla hasta ponerla así como está, apuntando hacia el, no, hacia el sur, perdón, pero naciendo del origen del plano cartesiano. Sería aquí F1. Voy a arrastrar F2, se supone que F2 la hice horizontal, aunque ahí no se vea muy bien. F2 y F3 la voy a colocar acá, formando 20 grados con la horizontal. 20 grados. Entonces, esa es la forma de ubicar las fuerzas, todas naciendo del origen o del centro de gravedad del objeto que estoy estudiando. Ya no me quedaría así, sino que me quedarían ubicadas aquí, ¿verdad? En el eje cartesiano. Aquí la F2, aquí la F1 y aquí la F3. Siempre conservando el ángulo, conservando la dirección, las coloco en el plano cartesiano. Y aquí ya tendría yo el diagrama de fuerzas que actúan sobre la cajita. Pregunta, chicos. Vale. Entonces, cuando a mí me den más de un cuerpo, en un sistema puede tener más de un cuerpo de estudio, ¿verdad? Generalmente me van a decir una caja que se desliza, que es empujada sobre una superficie horizontal, entonces ahí la caja va a ser mi objeto de estudio. Pero a veces voy a tener sistemas de cajas o sistemas de objetos. No solo uno, sino que más de uno. Cuando ese sea el caso, como esos que ven en pantalla, aquí tengo dos cajas que están unidas por una cuerda y que están siendo aladas por una fuerza de 80 newtons hacia la derecha. Para cada caja, perdón, para cada caja voy a tener que hacer yo un diagrama de cuerpo libre diferente. Voy a hacer uno para M1 y voy a hacer otro para M2. Igual aquí, ¿verdad? Aquí tengo un sistema que pasa por una polea, una sola cuerda que une a dos cuerpos. Para el M1 voy a hacer un eje cartesiano y para el M2 voy a hacer otro eje cartesiano. Y voy a estudiar las fuerzas que actúan para cada uno de ellos y las voy a dibujar en su respectivo diagrama de cuerpo libre. Entonces, ya estamos listos para empezar a estudiar las distintas fuerzas. Ahora yo les voy a hablar de cuatro fuerzas que son como las principales, las que siempre tengo que analizar si van o no van. Esas son el peso, la normal, la tensión y la fuerza de fricción. Entonces paso a explicarles cada una de ellas. Empecemos por el peso. El peso lo voy a representar con una letra P mayúscula. En español, ¿verdad? Si ustedes consultan en internet, puede ser que encuentren una W en lugar de una P, porque ya sabe que peso en inglés es weight, ¿verdad? Entonces, se escribe con W, por eso ellos usan una W. El peso es la fuerza con la que la gravedad atrae a la masa de un cuerpo. Cabe notar aquí o cabe hacer énfasis en que peso y masa no es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Esa es una de las cosas que los estudiantes tienden a confundir, masa y peso. Entonces, al ser una de las que más se confunden,
es una de las que más examinan en exámenes así como la de ingreso a la universidad o exámenes como la avanzo que ustedes van a tener que hacer el otro año. Ellos saben, los que hacen estos exámenes, cuáles son como los puntos, los temas claves que necesitan que ustedes conozcan y cuáles son los puntos débiles de los estudiantes, cuáles son las confusiones que tienen. Entonces, cuestionan esas confusiones, ¿verdad? La diferencia entre peso y masa es algo sumamente fundamental. Entonces, usted tiene que aprender a distinguirlos. Para eso, le voy a poner yo un pequeño interactivo que hace un resumen de las diferencias. Hay algunas que no están ahí y que yo se las voy a enfatizar, ¿verdad? En este momento. Le comparto el interactivo para que podamos verlo juntos y después vamos a hacer una pequeña corrección ahí con las cosas que no estén en el interactivo y que hay que tomar en cuenta. Vale. La masa de un cuerpo, como ya le había dicho yo anteriormente, es la cantidad de materia que hay en un cuerpo. En cambio, el peso es la fuerza con la que la gravedad atrae a esa masa. Usted sabe que la Tierra nos atrae, ¿verdad? A nosotros. Entonces, esa atracción se llama gravedad y actúa sobre nuestra masa. Por tal razón, el peso se obtiene multiplicando masa por gravedad. La masa es una magnitud escalar, es decir, solo tiene un número y una unidad. En cambio, el peso es una magnitud vectorial, como puede leer aquí abajo. ¿Qué significa eso? Que el peso usted lo tiene que dar con un número, una unidad, una dirección y un sentido. Entonces, veamos aquí la diferencia. Este muñequito está aquí en la Tierra, o este niño está aquí en la Tierra, tiene una masa de 50 kilogramos. Yo lo pongo en un dinamómetro y obtengo el peso, porque el peso es una fuerza. La masa es la cantidad de materia que está en un cuerpo y el peso es la fuerza con la que la gravedad atrae a esa masa. Entonces, mire, el niño tiene una masa de 50 kilogramos y el peso aquí en la Tierra es de 490 newtons. Pero, ¿qué pasa si el niño va a la Luna, se hace astronauta y va a la Luna y se pesa allá también? Como en la Luna la gravedad es un sexto del de la Tierra, mire lo que pasó con su peso. Aquí el peso era 490 newtons. Allá se redujo en un sexto porque la gravedad al ser menor atrae menos a la masa. La masa sigue siendo la misma. Aquí en la Tierra la masa era 50 kilogramos. En la Luna también es 50 kilogramos. Aquí en la Tierra el peso es 490 newtons. Y en la Luna el peso disminuye a 80 newtons. ¿Qué pasa si mandamos al niño a Júpiter? ¿Qué creen que va a pasar con la masa? ¿Creen que va a cambiar o va a ser la misma? A ver, ¿quién me contesta en el chat? ¿Qué es lo que piensan? Nadie, chicos. Vale. Miren lo que pasa. Como Júpiter tiene una densidad, una gravedad mucho mayor al de la Tierra, el peso aumentó de 490 a 1300 newtons. Y su masa sigue siendo la misma, 50 kilogramos. ¿Qué pasa si va el niño al espacio, donde no hay fuerza de gravedad? Sigue teniendo masa porque su cuerpo sigue teniendo la misma cantidad de materia. Pero el peso es cero. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza que lo esté atrayendo hacia un planeta, ¿verdad? No hay una fuerza de gravedad en ningún lugar. Por eso es que anda volando ahí en el espacio flotando, ¿verdad? Porque no hay gravedad. Entonces no hay peso. ¿Entendemos la diferencia entre masa y peso? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Vaya, perfecto. La otra cosa que usted puede ver es que la masa se mide en kilogramo en el sistema internacional y el peso se mide en newtons. En el sistema inglés, que es donde se da un poco de confusión por la unidad que se usa, en el sistema inglés la unidad para medir masa es lug, así se llama, como la aprendimos en el primer periodo. En cambio, la unidad para medir el peso es la libra. Entonces, espero que ese punto quede claro porque es uno de los puntos, le hago énfasis, donde más preguntas surgen, ¿verdad? En pruebas fuera del cole o dentro del cole. Continuamos entonces con nuestra clase, hablando del peso, ahora que ya sabemos que no es lo mismo. Ya vimos que el peso tiene fórmula. De estas cuatro fuerzas que vamos a aprender esta mañana, dos de ellas tienen fórmula y dos no. El peso es una de las que sí tiene. Yo puedo obtener el peso multiplicando la masa por la gravedad y eso es sumamente importante. En cada fuerza yo le voy a explicar a usted cómo la va a ir dibujando en el diagrama de cuerpo libre. El peso es una fuerza que siempre actúa hacia abajo, rectecita, así de forma vertical hacia abajo. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra o hacia el centro de la Luna o el lugar a donde esté que haya gravedad. Entonces, como son atraídos hacia el centro de la Tierra, esa fuerza está dirigida verticalmente hacia abajo. No importa si el objeto está sobre una superficie horizontal como el de literal A, ¿verdad? Mira, el peso está rectecito hacia abajo. No importa si el cuerpo está colgado, en este caso de un resorte, la fuerza siempre está dibujada verticalmente hacia abajo. No importa si el objeto está sobre un plano inclinado, que va a ser un caso común en esta parte de la física, el peso siempre está rectecito hacia abajo. Mire, aunque todas las demás fuerzas estén inclinadas, el peso no lo va a estar. Siempre lo va a dibujar recto hacia abajo. ¿Cuándo va a dibujar peso y cuándo no? Bueno, en el interactivo se puede dar cuenta usted de que la única forma que no tengamos peso o que no haya peso es que esté en el espacio. Lejos de la Tierra, de la Luna, de cualquier planeta o cualquier cosa que pueda atraerlo. Por tal razón, si el ejercicio dice un niño que está en el espacio, ahí sí usted no va a tomar en cuenta el peso. De lo contrario, siempre, siempre, siempre va a tener peso el objeto. Por tal razón, usted siempre va a dibujar esa flechita hacia abajo en su diagrama de cuerpo libre. Preguntas con el peso. Encontré esto súper interesante ayer y me pareció que era apropiado traerlo a la clase, ya que estamos hablando de masa y peso, ¿verdad? Es un acertijo para que ustedes puedan hacer mover las neuronas un ratito, ¿verdad? Así que les invito a que tomen una captura de pantalla y que me digan en la próxima clase si lo pudieron resolver. Vale, vamos con la siguiente fuerza. La siguiente se llama fuerza normal y se representa con una N mayúscula como la que ven acá. Esta fuerza resulta como una reacción por el peso de un cuerpo sobre una superficie. Es decir, cuando yo coloco un libro, por ejemplo, sobre una mesa, la mesa lo sostiene. ¿Cómo lo sostiene? Porque genera una fuerza vertical hacia arriba que sostiene el libro. Si esa fuerza no existiera, yo pusiera el libro sobre la mesa y se hundiría, ¿verdad? Atraído por la fuerza gravitatoria que acabamos de estudiar, que actúa sobre el centro de masa del cuerpo. Entonces, la normal, esto es importante que lo recuerde, va a surgir cuando
haya una superficie de apoyo. Siempre que su objeto esté sobre una superficie, va a tener fuerza normal. Y esta fuerza, como es ejercida sobre la superficie, va a dibujarla en dirección perpendicular a ella. Por ejemplo, si esta es una mesa y aquí está el libro que yo le estaba diciendo, la va a dibujar perpendicular a la superficie. ¿Qué significa perpendicular? Formando 90 grados con la superficie. Eso es lo que significa. ¿Cuándo va a haber normal y cuándo no? Por ejemplo, si un cuerpo está colgado, imagínense que yo tengo el libro, pero lo tengo colgado aquí de una cuerda en el aire, ahí no va a haber normal, ¿verdad? Porque no hay una superficie sosteniendo el libro. Pero si el objeto está sostenido por una superficie, entonces sí va a haber normal. Ojo, tiene que descansar sobre la superficie, no solo tocarla, como un cuadro, por ejemplo. Un cuadro en la pared no siente fuerza normal, pero un objeto sobre una superficie sí la siente, ¿verdad? El peso tiene que descansar sobre ella. Aquí están varias circunstancias. Está una caja sobre una superficie horizontal, entonces aquí puede ver que se forman 90 grados con la superficie y tengo aquí la fuerza normal. La fuerza normal también actúa en el centro de masa. Aquí se ha prolongado para que pueda ver que forma 90 grados con la superficie. Cuando tenga un plano inclinado, igual a normal, tiene que formar 90 grados con la superficie. Esa es la clave para dibujar bien esta fuerza. Igual, si esto está contaminado por otras fuerzas, que no aparecen obviamente porque yo lo que estoy haciendo es explicando la normal, pero la lógica me dice que si yo pongo una caja así, lo que va a suceder es que se va a caer, ¿verdad? Para que permanezca así, lo que yo tengo que tener son fuerzas que la sostengan contra la pared. Por lo tanto, como hay una fuerza ejercida hacia la superficie entonces genera la fuerza normal. Y como la pared aquí es vertical, tiene que formar 90 grados con la vertical, por lo tanto es horizontal la normal. ¿Preguntas con esta fuerza? No, señor. Gracias por contestar. La siguiente fuerza se llama fuerza de tensión. Esta fuerza se origina cuando yo ejerzo la influencia o la fuerza sobre un objeto a través de una cuerda, a través de una cadena o de cualquier cosa que funcione como eso, ¿verdad? De un cordel, de un cable. Entonces, siempre que haya una cuerda de por medio, va a haber esta fuerza llamada tensión. Va a ser cuando la voy a dibujar. La tensión se representa con una T mayúscula. Y la voy a dibujar siempre sobre la cuerda, saliendo del objeto de estudio sobre la cuerda, como puede ver acá, ¿verdad? Aquí lo que yo tengo es una superficie horizontal. Aquí tengo una polea y dos cajas. Una caja aquí sobre la superficie horizontal y una caja colgando, ¿verdad? De la polea. Y unidas con una cuerda. Entonces, esta masa de acá va a sentir una tensión hacia acá. En cambio, esta caja de acá va a sentir una tensión hacia acá. ¿Verdad? Por eso está dibujada de esta forma. Siempre la dibuja sobre la cuerda, saliendo de su cuerpo de estudio. Aquí tengo otro ejemplo, ¿verdad? Dos cajas que están unidas por una cuerda entre ellas, entonces aquí voy a tener una tensión acá, otra tensión acá y otra tensión acá. Este mensaje que está acá es sumamente importante. Ah, creo que más abajo está, aquí.
Esto es sumamente importante. Voy a borrar lo que escribí para que lo pueda leer bien. Cuando solo existe una cuerda, entonces la tensión va a ser la misma en cualquier punto de la cuerda, como el primer dibujo. En este dibujo las dos masas están unidas por una misma cuerda. Lo único que se ha hecho es pasarla por una polea fija. En este caso la polea fija lo único que hace es cambiar la dirección de la fuerza, pero es una misma cuerda. Por lo tanto, si yo encuentro el valor de la fuerza tensión esta y el valor de la fuerza tensión esta, van a ser iguales porque es la misma cuerda. No sucede lo mismo aquí. Aquí tengo dos cuerdas. Esta sería la cuerda 1, la que une a la masa 2 con la masa 1. Y esta sería la cuerda 2, que es la que se usa para alar el sistema. Si yo encuentro estas tensiones, las dos pertenecen a la cuerda 1. Por lo tanto, las dos tendrán el mismo valor. Pero esta tensión ya no valdrá lo mismo. Será diferente a esta porque es una cuerda diferente. Entonces, la misma cuerda, la misma tensión. Este caso va a ser un caso bastante común cuando estemos en la parte de estática. Siempre que yo tengo una unión acá, si usted se fija en este punto, se unen las cuerdas que están trabajando aquí en este sistema. Entonces, este punto funciona como el centro de masa. Ahí es donde yo voy a poner mi eje cartesiano y lo voy a dibujar. Quiero ver, uy, creo que aquí no tengo esa opción, pero aquí sí. Lo voy a dibujar de esta forma. Voy a poner aquí mi eje Y. Me quedó un poco movida. Y voy a poner aquí mi eje X, ¿verdad? Justo en el punto S es donde voy a colocar el eje cartesiano. Y luego voy a dibujar los vectores, ¿verdad? Voy a dibujar mi vector tensión 1 para acá, tensión 2 para acá, porque son dos cuerdas diferentes. Esta cuerda es una y esta cuerda es otra. Esta cuerda, que es este pedacito de cuerda que está entre el nudo y el cuerpo de estudio, va a tomar el valor del peso, porque eso es, ese es el, como la fuerza que ella aguanta, ¿verdad? Del peso del semáforo. Así que aquí tendría tensión 1, tensión 2 y el peso. Esto es bastante clásico, por eso decidí ponérselo acá para que usted ya se vaya familiarizando cómo dibujar los diagramas. ¿Preguntas con la tensión? Bien, avancemos entonces. La siguiente fuerza se llama fuerza de gravedad, perdón, fuerza de fricción. De fricción o de rozamiento es otra de las, de los nombres que recibe. La fuerza de fricción se origina debido a las irregularidades que se dan en las superficies en contacto. Por ejemplo, si este es el piso y esta es una caja y yo trato de empujar la caja sobre el piso con una fuerza, por ejemplo, esta fuerza azul que está acá está alando la caja. La caja usted va a sentir que ofrece cierta resistencia, ¿verdad? A que sea alada. Esa resistencia se da por la fricción, por las irregularidades que existen entre las superficies en contacto, es decir, la superficie de la caja y la superficie del suelo. Aunque usted vea que el suelo es bastante liso, parejo, si yo lo veo a través de un microscopio, voy a poder ver que no es cierto, sino que siempre hay irregularidades entre las superficies. Por tal razón, siempre va a haber fricción. La fricción se comporta de la siguiente forma. Le voy a explicar antes de pasar a la siguiente diapositiva, porque esto es sumamente importante. Imagínense que yo tengo aquí un ropero que estoy tratando de mover. Aquí estoy yo. A
haciendo fuerza para empujarlo. Entonces vengo yo y hago una fuerza del siguiente tamaño. Ahorita vamos a ponerla azulito. La fuerza que yo hago para empujar el ropero es de ese tamaño. Entonces hay una fuerza que se opone a este movimiento generada por la fricción y que dice, ah, bueno, tú hiciste una fuerza de ese tamaño, yo voy a hacer una fuerza de igual tamaño que tú y no vas a poder mover el ropero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como no se puede mover, lo que trato de hacer es hacer una fuerza más grande que esa. Voy a hacer una fuerza más grande. Viene la fricción y dice, bueno, yo también voy a hacer una fuerza más grande, de igual tamaño que la tuya. Y no la puedo mover. Entonces, como no me dejo ganar, vengo yo y digo, no, voy a hacer una fuerza todavía más grande. Y vengo y empujo con más fuerza. La fricción, cuando ve esa fuerza, dice, no, yo ya no la puedo vencer. Entonces, el ropero se empieza a mover. Pero tiene que llegar a un límite. De ese límite es el que vamos a hablar en este momento. Vamos a ver. La fuerza, como yo le estaba contando, esta es la fuerza que yo hago. El eje X representa la fuerza hecha por la seño Aída. Y el eje Y representa la fuerza de fricción. Cuando la seño Aída hace una fuerza chiquita, la fuerza de fricción también hace una fuerza chiquita. Esta sería como la fuerza 1 que hace la seño Aída. Y esta sería como la fuerza de fricción 1 que genera la superficie. Viene la seño Aída y aumenta el valor de la fuerza. Esta es la fuerza 2. La fricción también aumenta la fuerza a un valor igual, fuerza 2. Luego la seño Aída aumenta más la fuerza, fuerza 3. La fricción también aumenta esa fuerza, fuerza 3. Y así sucesivamente, hasta que llega a este punto que está acá. Este punto se llama fuerza de fricción estática máxima. Toda esta región que está acá se llama fuerza de fricción estática, porque el objeto no se mueve mientras yo le estoy empujando, sino que las superficies van poniendo resistencia a esa fuerza. Pero cuando llego a este punto que se llama fuerza de fricción estática máxima, es como que se vence la fricción, ¿verdad? Y si se fija, lo que sucede es que cae el valor de la fuerza de fricción estática y el objeto se empieza a mover. Pero la resistencia que ofrece la fuerza de fricción es menor en valor que la fuerza de fricción estática máxima. A partir de este punto que yo logré vencer la fuerza de fricción estática, se convierte en fuerza de fricción dinámica, porque ya el objeto se está moviendo. Esta es la razón por la cual cuesta más empezar a hacer que algo se mueva que conservarlo en movimiento. Si usted lo piensa, cuando estamos moviendo objetos así como muy pesados, como un ropero, antes de que se empiece a mover, tengo que hacer un esfuerzo súper grande, ¿verdad? Para empujarlo y que se empiece a mover. Una vez que se mueve, ya el esfuerzo es un poco menor. Debido a esto, ¿verdad? Que la fuerza de fricción se opone y este es su valor máximo, pero cuando rompo la fuerza de fricción estática, baja el valor y se convierte en fricción dinámica. ¿Cómo voy a manejar esto? Bueno, lo voy a manejar con esta fórmula. La fuerza de fricción va a ser igual a un coeficiente, esto se llama coeficiente de fricción, K
cada material, porque eso depende del material, ¿verdad? No es lo mismo que le diga a su mamá, mira, empuja este ropero en la casa, en, adentro de la casa, donde el piso es bastante liso, que usted empuje el ropero en la acera de su casa, mucho más en la calle, ¿verdad? Que es mucho más áspera. Entonces, el coeficiente de fricción depende de la superficie, de las superficies en contacto. Cada superficie tiene dos coeficientes de fricción. Uno que es coeficiente de fricción estático y uno que es coeficiente de fricción dinámico. El coeficiente de fricción estático tiene un mayor valor que el coeficiente de fricción dinámico, ¿verdad? El máximo, estoy hablando, porque recuerde que empieza desde cero y va aumentando hasta el máximo. Así que es mayor que el dinámico. Por lo tanto, yo puedo obtener dos fuerzas de fricción de cada caso. Eso va a depender de mi ejercicio, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. ¿Cómo voy a dibujar la fuerza de fricción? Bueno, la fuerza de fricción va a aparecer en el momento que haya una fuerza queriendo hacer mover el objeto. Si el objeto solo está sobre la mesa en reposo y nadie lo está empujando, entonces no hay fuerza de fricción que se oponga. Pero una vez yo empiece a empujar, aunque el objeto no se mueva, no se mueve porque se genera la fuerza de fricción. Tiene que haber una fuerza que cause el movimiento o que quiera causar el movimiento. ¿Cómo voy a dibujar la fuerza de fricción? La voy a dibujar contraria al movimiento. Si yo estoy alando esta caja hacia allá con esta fuerza que ustedes ven en pantalla, esta fuerza negra, entonces la caja se va a mover para allá. Por lo tanto, la fricción va en sentido contrario. Igual, aquí si usted ve esta caja, yo la tengo sobre un plano inclinado. Aparentemente no hay ninguna fuerza actuando sobre la caja, pero por lógica, si usted piensa un momento, esta caja tiende a irse hacia abajo, ¿verdad? A deslizarse hacia abajo. ¿Por qué no se desliza? Si no se desliza, porque la fuerza de fricción la sostiene. Entonces, como la caja se deslizaría hacia allá, la fuerza de fricción va en sentido contrario. ¿Alguna pregunta con esto, chicos? Bueno, entonces llegó el momento en que pongamos en práctica lo que acabamos de aprender. Aquí tengo algunos ejemplos y lo que tenemos que hacer con estos ejemplos es dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de estos ejemplos, ¿verdad? Vamos a comenzar para ir aprendiendo poco a poco cómo hacerlo. Luego viene el tiempo de los ejercicios para que usted lo pueda hacer. Tenemos suficiente tiempo para practicar. Vamos a ver. Voy a empezar entonces con el literal A. Voy a dibujar. Lo primero que hay que hacer para dibujar el diagrama de cuerpo libre es hacer un eje cartesiano. Así que lo voy a dibujar por aquí. Este es para el ejemplo I. El ejemplo I es este que está acá, ¿verdad? ¿Qué fuerzas actúan sobre el objeto de estudio, sobre esa caja que está ahí? Lo que nos vamos a preguntar siempre es, ¿hay peso? ¿Hay normal? ¿Hay tensión? ¿Hay fricción? Estas siempre las vamos a evaluar. Y luego vamos a tomar en cuenta las fuerzas extra que aparezcan en el dibujo, como estas que estoy señalando en este momento. Estas fuerzas no se llaman ni tensión, ni fricción, ni peso, ni ninguna de esas que hemos estudiado, sino que es otra fuerza que se está aplicando. Generalmente se representa con una letra F, pero puede ser con cualquier letra del abecedario. Yo pudiera tener aquí una A, una B, una C, etc. O si hay más de una fuerza actuando sobre el cuerpo, por ejemplo, que aquí hubiera otra fuerza, yo podría decir esta es F1 y esta es F2
y esta es F3 y así sucesivamente. Bueno. Una vez que ya hemos... no es de este, es del otro. Una vez que ya hemos dibujado el eje cartesiano, empezamos con las preguntas, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué fuerzas actúan sobre la caja del literal I? ¿El peso actúa peso? Sí, siempre hay peso. Así que voy a dibujar mi flecha rectecito hacia abajo. Esa es la forma de dibujar el peso. Siempre una línea, una flecha hacia abajo. En el momento que les surja una duda, preguntan, por favor. Y la identifico que esa es la fuerza que se llama peso. ¿Hay normal? Sí, hay normal. ¿Cómo sé que hay normal? A ver, Adriana Camila, dime, ¿cómo sé que hay normal en el literal I? ¿Cuándo va a haber normal? No está Adriana. Solo se conectó, pues. A ver qué dice Diego Constanza. Tampoco está Diego. Hola, señor. Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Que si hay normal en el ejercicio que estamos realizando. Si crees que hay normal. Sí, no, ¿y por qué? ¿Por qué crees que sí hay o por qué crees que no hay? Yo creo que sí, pero no sé por qué. No sabría responderle por no, qué. Ya no hay. Muy bien. Ya eres, no. ¿Perdón? Sí hay normal. Tenés razón en eso. ¿Y por qué hay normal? Porque el objeto está sobre una superficie. Siempre que esté descansando sobre una superficie va a haber normal. ¿Cómo se dibuja la normal? Así, formando 90 grados con la superficie. Yo les daría el consejo, chicos, de que este tema le pongan mucha atención. Es un tema sumamente importante. Usted el otro año va a estar en el colegio. O si se va del colegio, no importa, pero necesita este tema para poder graduarse. Necesita este tema para poder entrar a la universidad. Es uno de los temas más importantes de física, así que yo le sugiero que por favor ponga atención y que de verdad trate de entender lo que yo estoy diciendo. Vaya, ¿hay tensión? Tensión no hay. ¿Por qué no hay? Porque no hay una cuerda que esté actuando sobre el cuerpo. Y fricción no hay porque no hay una fuerza que esté tratando de mover ese cuerpo. Se me olvidaba explicarles algo de la fricción. La fricción en la vida real siempre existe, pero en los ejercicios solo la vamos a tomar en cuenta cuando el ejercicio lo diga. ¿Qué va a decir el ejercicio? El ejercicio tiene que decir que el objeto está siendo empujado o se mueve sobre una superficie áspera. Que me diga que está sobre una superficie áspera, ese es un indicio de que hay fricción. O que ya me diga, ¿verdad? Se mueve sobre una superficie con un coeficiente de fricción de tanto. Entonces ahí ya es obvio que hay fricción. Entonces vamos a asumir para practicar, le vamos a poner aquí una nota. Y vamos a asumir que todas las superficies que están en estos ejemplos, tienen fricción.
superficies con fricción. Pero solo se va a generar la fricción cuando haya un movimiento relativo entre mi objeto de estudio y la superficie donde descansa. Muy bien, preguntas con el literal I. Perfecto, no hay. Entonces vamos con el literal 2I, ¿verdad? Voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Primero mi eje cartesiano. Necesito que pongan bastante atención con estos que son como más sencillitos porque ya vamos a hacer ahí un cambio en el diagrama, en el eje cartesiano. Los ejes cartesianos los vamos a ir adaptando a la conveniencia nuestra, ¿verdad? No solo pueden estar así horizontal y vertical, como ya verán en un segundo. Muy bien. Este dibujito que está acá. Veamos qué fuerzas actúan ahí. ¿Existe el peso? Siempre. El peso siempre lo voy a poner. Así que lo voy a dibujar aquí. Y le voy a poner que ese es el peso. ¿Existe la normal? También. ¿Por qué? Porque el objeto descansa sobre una superficie. Así que voy a hacer la normal de otro color. Voy a poner aquí la normal. Le vamos a poner aquí la N. ¿Existe tensión? No, porque no hay una cuerda. ¿Existe fricción? No, porque no hay un movimiento, algo que esté haciendo que la caja esta se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero existe esta fuerza F que está acá, que está siendo aplicada hacia abajo. Entonces, esa también la voy a dibujar acá. Uy. La puedo dibujar sobre el... aquí, ¿verdad? Más grande o más chiquita, solo para que se vea que ahí hay dos fuerzas, ya que una está sobre la otra. Y aquí le voy a poner fuerza F. Ese sería el diagrama de cuerpo libre de del segundo dibujo. ¿Alguna pregunta, chicos? Vale, voy con el tercer dibujo. Dibujo 3. Espero que me vayan siguiendo, ¿verdad? El dibujo 3 es este que está acá. Así que lo primero que hago es dibujar los ejes cartesianos. Aquí está el eje Y. Aquí está el eje X. Y ahora empiezo a dibujar las fuerzas. Primero, me pregunto, ¿existe el peso? Sí, ¿por qué? Porque el peso existe siempre. Así que lo dibujo hacia abajo y lo rotulo de una vez con la inicial correspondiente. ¿Existe la normal? Sí, porque el objeto está descansando sobre una superficie. Así que voy a dibujar la normal. ¿Cómo se dibuja la normal? Se dibuja perpendicular a la superficie. Así que va para arriba. Le voy a poner aquí normal. ¿Existe tensión? No, porque no hay ninguna fuerza hecha a través de una cuerda. ¿Existe fricción? Sí, porque ya me dice aquí una nota que todas las superficies tienen fricción. Y hay una fuerza que está alando la caja y que la haría moverse en esa dirección. Ah, entonces si se mueve en esa dirección, la fricción va en sentido contrario. Iría aquí, ¿verdad? La fricción. ¿Existe otra fuerza? Sí, esta fuerza F que está acá. Y que si ustedes la ven es esta flecha. Entonces la voy a poner tal y como está ahí. La vamos a poner celestita.
Así. Esta sería mi fuerza F y tiene un ángulo alfa formada con la horizontal. Muy bien, ese sería el diagrama de cuerpo libre del literal triple I. Pregunta, chicos. Señor, ¿dónde sacó la fricción? Es que se me ahorita me quedé desconecté de la clase porque se me fue a internet. Ah, vaya, fíjate que les decía a los chicos que va a haber fricción siempre que el ejercicio diga que va a haber fricción, ¿verdad? Entonces, para poder practicar, yo puse esta nota aquí al inicio de los ejercicios, que vamos a suponer que todas las superficies tienen fricción. Aquí hay fricción, pero como no hay ninguna fuerza tratando de explicarla, de mover esta caja, entonces no aparece la fricción hasta que haya un movimiento sobre la superficie. Aquí tampoco hay un movimiento, pero aquí sí. ¿Qué le sucedería a esta caja si yo aplico esta fuerza sobre ella? Bueno, lo que va a suceder es que se va a empezar a mover aquí, hacia ese lado, donde está la flecha rosada. Y la fricción siempre va contraria al movimiento, así que la fricción iría en sentido contrario. De ahí es que sale. No sé si con Gracias, eso señor. aclaro tu duda. Sí. Vaya, Sí. perfecto. ¿Más preguntas, chicos? Muy bien. Vamos con el 4, ¿verdad? El ejemplo 4. Vaya, con el ejemplo 4 vamos a hacer una pequeña variación. Ahorita le voy a explicar. Siempre que yo tenga un objeto en un plano inclinado, se modifica el eje cartesiano de la siguiente forma. Se ubica el eje X en la superficie, es decir, este sería mi eje X. Y obviamente el eje Y tiene que formar 90 grados con el eje X. Entonces, siempre la superficie me va a decir cómo voy a ubicar mi eje X. Ese sería el eje X. Ese sería el eje Y. ¿Preguntas con eso, chicos? Y aquí empiezo a dibujar todas las fuerzas. De nuevo me pregunto. ¿Existe peso? Sí, siempre hay peso. ¿Cómo se dibuja el peso? Se dibuja rectecito para abajo. Así que aquí también la voy a poner rectecito para abajo. Este es el peso. Más adelante se van a dar cuenta por qué se hace esto, porque nuestro propósito es averiguar con qué aceleración se mueve esta caja hacia abajo. Entonces, si yo hiciera mi diagrama de cuerpo libre de esta forma, tendría aceleración en X, aceleración en Y, porque la aceleración quedaría inclinada aquí, ¿verdad? Y como usted sabe que la aceleración es un vector, tendría que sacar las componentes rectangulares, encontrar el vector, entonces es más trabajo. Se hace de esta forma para que la aceleración solo quede en el eje X. Y encontrar un solo valor, ¿verdad? Para facilitar el trabajo. Veamos, hay normal, sí hay normal, porque el objeto descansa sobre una superficie, ¿verdad? ¿Cómo se dibuja la normal? Formando 90 grados con la superficie, entonces la normal iría aquí. Formando 90 grados con la superficie. ¿Hay tensión? No, porque no hay ninguna cuerda acá que me deje ver que hay tensión. ¿Hay fricción? Sí, hay fricción. ¿Por qué? Porque esta caja, si yo la dejo sobre una superficie inclinada, lo que va a suceder es que se va a empezar a deslizar, ¿verdad? ¿Hacia dónde se deslizaría esa caja? Se deslizaría en este sentido. Por lo tanto, la fricción iría en sentido contrario. Hacia acá. Me quedo un poquito abajo.
Aquí iría entonces la fricción. Los ángulos aquí son sumamente importantes, ¿verdad? Este ángulo que se forma acá es el mismo que se forma acá. Ahí tendría que poner ese ángulo en el peso. ¿Cómo sé eso? Bueno, lo voy a tratar de explicar, aunque yo sé que ustedes ya vieron ángulos en matemática y saben cómo sacarlo, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí el eje Y, tengo aquí el eje X, la voy a dibujar de nuevo esta. Y tengo el peso dibujado acá. Si usted se fija, yo tengo aquí un triángulo rectángulo. Aquí se me forma un triángulo, ¿verdad? Este ángulo de acá vale alfa. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? 90 menos alfa. ¿Y cuánto vale este ángulo de acá entonces? Vale alfa. ¿Qué es lo que he puesto acá? Entonces tiene dos opciones. Usar este ángulo de acá y poner alfa ahí. O puede usar el ángulo de acá y poner 90 menos alfa, ¿verdad? Esta quizás es la opción menos indicada porque, por ejemplo, si le toca trabajar con ejercicios que solo tienen letras, que solo están indicados los valores, como alfa, dejar 90 menos alfa es menos indicado que dejar alfa nada más, ¿verdad? ¿Preguntas con esto, chicos? No, señor. Vaya, perfecto. Entonces vamos con el siguiente. Bueno, lo que podemos hacer es dejarles estos a ustedes para la próxima clase. Voy a hacer este y voy a pasar a los siguientes porque hay más ejercicios adelante. Vaya. Veamos, aquí como hay dos cuerpos, como aprendimos en la clase, tendríamos que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Como la superficie de ambos ejes horizontal, ambos ejes cartesianos van a ser horizontales. Estoy en el ejercicio 5. Este sería el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo A. Y ese sería el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo B. Estos que están acá. Veamos entonces. ¿Hay peso en A? Sí, hay peso. Es una flechita siempre recta hacia abajo. Ese sería el peso. ¿Hay normal? Sí, hay una normal. Aquí tengo que ir poniéndole subíndices porque voy a tener dos pesos, dos normales y para distinguirlo y que no se vaya a confundir después, ¿verdad? ¿Hay normal? Sí hay normal porque el objeto está descansando sobre la superficie B. Entonces sí hay una normal. La normal siempre se dibuja 90 grados de la superficie. Así que esta línea, esta flecha azul celeste sería la normal de A. ¿Hay otra fuerza? No, no hay ninguna otra fuerza. Muy bien. Vamos entonces con el literal B, con el cuerpo B, a dibujar los vectores. El peso siempre está. Aquí voy a poner el peso dibujado hacia abajo. El peso. Luego tengo la normal que me genera esta superficie sobre el objeto B. Así que la dibujo formando 90 grados con la superficie. Aquí está.
Y hay otra fuerza, sí hay otra fuerza, porque obviamente si usted estuviera en lugar de la caja B, sentiría que hay algo encima de usted que lo está apachando, ¿verdad? Entonces, esa fuerza la siente la caja B. La vamos a dibujar aquí hacia abajo. Y le vamos a poner cualquier letra, le vamos a poner A. O la fuerza que hace A, FA. Perfecto, esas serían las fuerzas que actúan sobre esas cajas. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva donde hay más ejercicios, muchos más ejercicios para que podamos ejercitar ahí. A ver, ¿cuál le gustaría que hiciéramos para terminar la clase? Aquí hay más todavía, ¿vean? Ajá, chicos. Solo tienen que escoger uno. Vaya, voy a hacer este literal que está, esta figura que está acá. También vamos a asumir que hay fricción solo para practicar. El C se mira bueno y el D igual, de aquí estás hablando. El C y el D. Vaya, solo podemos hacer uno de los dos. Si quieres, voy a hacer el C. En este caso, hago dos diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Uy. Voy a hacer el literal C. Aquí está un diagrama. Aquí está el otro diagrama. Veamos. Este es el ejercicio C. Y este sería el diagrama para el cuerpo A. Y este sería el diagrama para el cuerpo B. Estamos en este de acá. Siempre vamos a asumir que existe fricción porque estamos aprendiendo cómo ponerla, ¿verdad? Pero si en un dado caso mis ejercicios no indican que hay fricción, no lo tomo en cuenta. Aquí solo por práctica. Comencemos entonces. Para el A. El A dice que hay peso siempre, así que voy a dibujar el peso aquí hacia abajo. Este es el peso. Hay normal, sí, porque va hacia arriba, perdón, porque está sobre una superficie, hay normal, ¿verdad? Así que cambio de color y la dibujo hacia arriba. Esa es la normal. La normal de A. Este es el peso de A. ¿Qué más? ¿Hay tensión? Sí, hay dos tensiones. Hay una tensión acá y hay otra tensión acá, ¿verdad? Y son diferentes porque son cuerdas diferentes. Entonces, voy a poner en amarillo, aquí una tensión que le voy a poner tensión 1, porque como es una cuerda, va a tener un valor diferente a la tensión 2 que voy a poner para acá. Tensión 1 es por esta cuerda y tensión 2 por esta cuerda. ¿Hay fricción? Sí. Si el movimiento es para allá, ahí me está indicando el dibujo hacia dónde es el movimiento, entonces la fricción iría en sentido contrario. Iría para acá. ¿Preguntas con el literal A? No hay preguntas. Ahora voy al literal B.
¿Hay peso en el literal B? Sí, el peso siempre. Así que lo voy a ubicar. Peso. Hay normal, no, porque no descansa sobre una superficie, está colgado. Hay tensión, sí, hay tensión. ¿Por qué? Porque está detenido por una cuerda, ¿verdad? Y él sentiría la tensión hacia arriba. Y sería la misma tensión que siente acá, que sería T2. Entonces, de una sola vez le voy a poner el mismo nombre, tensión 2. ¿Hay fricción? No, porque no está descansando sobre la superficie, así que no hay fricción. Esos serían entonces los diagramas de cuerpo libre de esos cuerpos. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces espero que haya sido de provecho la clase y que hayan aprendido mucho, porque son cosas súper importantes que vamos a seguir utilizando de aquí en adelante, ¿verdad? En esta unidad y en la primera unidad del otro año. Así que cuídense mucho, feliz fin de semana, que descansen y nos vemos la otra semana. Hasta luego.